buenas noches. feliz sábado. una vez más predicando desde nuestro portal de internet, nuestra ventanita, nuestro canal de youtube. da hoy la bienvenida a toda la iglesia y a todos los amigos que nos van siguiendo. estamos muy contentos de volver a vernos, aunque sea de esta manera. las circunstancias nos obligan a estar eh, en esta tesitura. pero bueno, seguiremos colaborando, seguiremos orando. Seguiremos poniendo de nuestra parte para que eh, tengamos la mayor salud posible. Voy a retomar un tema que dejé a la mitad hace ya, un, no mucho, pero quizá un mes y pico, eh, sobre el tema de Judas, sobre el tema del arrepentimiento. Es un tema muy interesante. Vamos a hacer un repasito, pasaremos la primera parte más deprisa para los que quizá no pudieron verlo la primera vez y haremos pues un, una vista de pájaros sobre lo que ya estuvimos comentando. Estuvimos diciendo, lo podéis ver en la, en la presentación, quién era Judas, era hijo de Simón, la Biblia eh, dice que era el tesorero del grupo, pero era un tesorero indiferente a las necesidades de los pobres. De hecho, los evangelios eh, lo tachan de ladrón, porque sisaba de la bolsa común para su propio provecho. Eh, la Biblia incluso Jesús se refiere a él como calumniador, como diablo formaba parte del grupo de los doce, es verdad, eh, lo tenemos en diferentes textos, estamos repasando así que no vemos mucho detalle, aunque veáis la diapositiva pasar deprisa. Eh, según Ellen White, eh, autora en la que nosotros eh, ponemos una buena confianza, consideramos inspirada, ella comenta que eh, Judas fue finalmente elegido. Porque los apóstoles, el resto del grupo insistió. Eh, pff, no, era, no era el plan de Jesús, quizá, verlo llamado. De hecho, no consta en ningún evangelio un llamado a Judas. Pero eh, entró en el grupo. Y esto lo destacamos como un detalle de Jesús, de misericordia, de condescendencia y también para darle una oportunidad a este hombre que desgraciadamente no supo, no supo aprovechar. Esta es la diapositiva en la que yo hacía referencia a este texto en el que Jesús se refiere a, Jesús, a Judas como calumniador. En ningún momento eh, Jesús puso en evidencia a Judas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 19 y 20, hay una conversación de Jesús con una persona eh, que se dirige a él y que parece que tiene pues como pretensiones de seguirlo. Mirad, vamos a leerlo para que eh, tengamos clara la referencia, es interesante. Judas, eh, perdón, Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Dice, cuando Jesús vio la muchedumbre a su alrededor, estoy en el 18 también, mandó pasar a la orilla opuesta. Entonces cierto escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recueste la cabeza. Así que ves que esta persona dice que quiere seguir a Jesús y la respuesta de Jesús no es, ven y sígueme, sino una advertencia, no vas a encontrar conmigo comodidades ni beneficios, por lo menos materiales, espirituales sí, pero no, no, yo no tengo donde recostar la cabeza. Dice Ellen White en el deseado de todas las gentes, en la página 260, que este escriba era Judas. Aquí es que es muy interesante porque nos aporta una identidad a este personaje anónimo y un primer encuentro de Jesús en el que no lo pone en evidencia, pero sí que demuestra a Jesús conocer la avaricia de Judas y la ambición de poder que éste tenía. Porque le dice claramente, conmigo no vas a encontrar lo que estás esperando. No le dice que no. Por eso yo decía, fue elegido, pero no, no fue llamado. Así que bueno, este es, este es Judas. Aquí usábamos este, este, esta gracia que alguien ideó en un grupo de WhatsApp, ¿no? cuando dice Jesús, uno de vosotros me traicionará hoy, y entonces, eh, Pedro, seré yo, Señor, dice, y Judas, dice, ha abandonado el grupo. ¿no? Bueno, efectivamente lo que nos dice eh, el Evangelio es que eh, Jesús... Fue traicionado por Judas y él lo sabía, de hecho lo anunció. Así que tenemos eh, a un personaje que es, eh, está frustrado, quizá, porque Jesús no está haciendo lo que él esperaba que tenía que hacer, y es proclamarse rey de, de Israel y echar fuera a los romanos y levantar al pueblo en armas, yo qué sé. En el fondo lo esperaban todas, de este, todos. Esto no era una cosa solo de Judas. Quiero decir, la mayoría de ellos estaba pensando en un eh, reino material, en un Jesús coronado y en un puesto a la derecha o a la izquierda de él. Y entre los apóstoles había siempre mal ambiente. Ahí lo llevan hasta el final de los días de Jesús, la Santa Cena, etcétera, eh, porque no han entendido la naturaleza del reino del Señor. Judas no era distinto en este sentido, pero sí que tomó una iniciativa muy peligrosa. Y es que quiso forzar a Jesús. Forzar a Jesús pensó que eso sería quizá una buena herramienta si Jesús se veía entre la espada y la pared y finalmente pues, tenía que proclamarse rey. No salió como él esperaba y lo vendió, vendió a Jesús por 30 piezas de plata, 30 ciclos, el precio de un esclavo corriente. Así que, bueno, eh, aquí habíamos eh, quedado, eh, teníamos pues, este relato que, que encontramos en, eh, en, en Juan, capítulo 12, versículos 1 al 8. Es un relato en el que, bueno, este, tiene relación este relato, que, este texto que os estoy anunciando en el de la diapositiva, con otra ocasión en la que Judas muestra eh, su aprecio por el dinero, porque, eh, bueno, pues todo, todo aquel suceso con María ungiendo los pies de Jesús con eh, perfume de nardo y Judas diciendo que mal manera de malgastar el dinero que podía haber usado. Eh, el grupo para ayudar a los pobres y bueno, Jesús le dijo aquello de que los pobres siempre iban a estar con ellos. Pero lo que, Jesús, eh, lo que Judas eh, lamentaba era ese despilfarro de dinero del que él podría haber sacado tajada. Tampoco lo pone Jesús en evidencia, como tampoco lo pone en evidencia eh, ahora sí en Juan 13, Mateo 26, cuando dice, soy yo maestro, y le contesta lo que has de hacer, hazlo presto. Jesús es delicado con él hasta el final, Jesús trata de ayudarlo hasta el final para que él se arrepienta. Este es el asunto, arrepentimiento. Y ahora sí, vamos a Mateo capítulo 27, eh, versículos eh, del 3 al 10, donde dice, Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, Jesús, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo... Pequé entregando sangre inocente. Y aquí Judas dice verdad, es muy consciente de la bondad de Jesús, de la naturaleza de su carácter, de su amor. Judas no tiene ninguna duda sobre el carácter de Jesús. Pero eh, lo que Jesús tenía planeado, lo que Jesús había pensado, eh, no cuadraba con sus intenciones ocultas. Así que. Él es, se da cuenta de que ha cometido un error porque finalmente Jesús no reacciona como él esperaba. Jesús se deja prender, se deja juzgar, se deja maltratar y finalmente Jesús es condenado. Y cuando Jesús vio que aquello llega hasta ese extremo, siente remordimiento, dice la Biblia. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos diciendo, pequé entregando sang sangre inocente. Pero ellos dijeron, "Ya nosotros qué? <laughs> Allá tú. Nosotros ya tenemos lo que queríamos. ¿Qué quieres tú ahora? Y arrojando las piezas de plata en el santuario se retiró y marchándose de allí se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro, por cuanto es precio de sangre. Yo diría aquí un añadido, un paréntesis, pondría hipócritas. ¿no? Y después de tomar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los extranjeros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valorado, a quien se puso precio, de parte de unos hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Aquí el asunto es el, el arrepentimiento. No es lo mismo arrepentimiento que remordimiento. Muchas veces tú y yo cometemos errores y sentimos remordimientos. ¿Por qué se pueden sentir remordimientos? Pues por las consecuencias. Pero eso no quiere decir que te hayas arrepentido. Tengo una anécdota que voy contando de vez en cuando para un poco refrescar eh, la experiencia a los que me la hayan oído, porque muchos me estáis oyendo ahora esta, este relato por primera vez. Una vez eh, en, he sido pastor de la iglesia del Casa en tres etapas. Esta es la tercera. Y fue en la primera etapa... Eh, pasé allí cuatro años sirviendo y habían pillado a un alumno haciendo una fechoría importante. <laughs> eh, pues en el colegio, que tiene sus, sus recursos y sus comisiones y tal, pues bueno, eh, se organizó, se convocó al Consejo de Disciplina para decidir qué se hacía con aquel alumno y con aquella fechoría que había cometido. Eh, a mí me tocaba el papel de. Eh, como se suele decir, del poli bueno, ¿no? Bueno, así que eh, me entrevisté con el chico, estaba llorando, 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 pastor, por favor, dígales a los de, 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 del consejo de disciplina, yo también formaba parte de él, que, 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 que no lo volveré a hacer más, que tal, que, no, dijo que no se lo digan a mis padres, esto fue lo primero que dijo, que no se lo digan a mis padres, que no se lo digan a mis padres, yo le decía, pero lo volverás a hacer más, no, no, él estaba preocupado por la reacción de los padres. Eh, claro, yo pensé, si no, si no admite que lo que ha hecho está mal, entonces fui a por esa conversación. Le dije, vamos a hablar un rato. Mira, yo te puedo defender si yo sé que tú estás arrepentido. Pero yo lo que veo es que estás asustado. Estás asustado por lo que tus padres puedan decir o cómo puedan reaccionar. Si se diera la ocasión, ¿volverías a hacerlo? Él lloraba y, tal, y yo le volví a preguntar, si se diera la ocasión, ¿volverías a hacerlo? No, tal, digo, mira, asegurémonos, si a ti no te llegan a pillar, eh, pues mira, ni consejo de disciplina, ni padres, ni nada, tú hubieras repetido seguramente esto, ¿no es cierto? Claro, tuvo que admitirme que sí. Digo, pues esto es lo que tenemos que trabajar. Yo no puedo defenderte si no sé que estás arrepentido. Si yo sé que lo único que tienes es miedo a las consecuencias o a lo que tus papás van a decir, entonces, ¿cómo te defiendo? Porque culpable eres y lo has admitido. Y además es que te han pillado. Digo, así que eh, yo podría hacer algo por ti positivo si yo veo un cambio en, 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 en esto. ¿Tú, tú, ¿Tú consideras que lo que has hecho está mal? No me decía que sí. Eh, yo decía, entonces, eh, vuelvo a lo que te decía antes. ¿Volverías a hacerlo? No tal. Bueno, mira, yo lo que quiero es que tú pienses bien un rato, que hables con el señor y que te des cuenta de la maldad de lo que has hecho. Entonces estuvimos valorando un poquito más tal, eh, por él, el oro también. Y cuando tú comprendas que lo que has hecho está mal y no debes volver a hacerlo, entonces yo puedo hablar por ti. Si no, no. Así que lo dejé allí un rato dándole vueltas al tema. Yo ya había dicho lo que tenía que decirle. Porque bueno, estas cosas llevan un proceso. Y cuando volvimos a retomar la conversación, me dijo, eh, Pastor, sé que puede parecer falso, sé que no, puede que no sea sincero o, o no lo parezca, eh, pero me gustaría, me gustaría no volver a hacerlo, independientemente de que me pillaran o no me pillaran una segunda vez. Porque, bueno, valoró algunas cosas que habíamos hablado: el daño que voy a hacer a mis padres, esto. Bueno, dijo, vale. Entonces yo. Intercedí por él en el Consejo de Disciplina. Aquí tenemos a Judas que está, pues, lamentando profundamente que Jesús no haya reaccionado, que Jesús se deje condenar, que se deje llevar a, a la cruz y que no reaccione, pues, como él había pensado, que no se proclame Rey de Israel y se siente culpable. La culpabilidad es mala, la culpabilidad mata si no hay arrepentimiento. Pero el remordimiento también mata si no hay arrepentimiento. Cuántas personas lamentan cosas que han hecho solo solo por las consecuencias. La Biblia nos plantea una reflexión profunda y nos lleva a la situación de decir, como yo le dije a este chico, a ver, hablo a mí mismo, ¿no? Carlos, tú comprendes que esto que has hecho está bien o está mal. Y Dios me llama a esa reflexión y yo tengo que ver realmente la maldad del acto cometido. Cuando yo comprendo esto, entonces sí, claro, tengo remordimientos y tengo culpa entonces, porque la reconozco. Pero es una culpa sanadora, porque es una culpa que me lleva a la decisión de no volver a repetir lo que haya sido que haya hecho mal. Este es el asunto, esta es la diferencia. Mirad este texto de 2 de Corintios, capítulo 7 en versículo 10, en la nueva traducción viviente, es muy bonita el texto, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. En esta versión está maravillosamente explicado. La vuelvo a leer. Acompañemos la diapositiva para que todos podamos repasarlo. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. La Biblia en este texto, Pablo en este caso, establece con claridad que el arrepentimiento... Sí viene precedido por la culpa y por una tristeza, por un pesar, pero es un pesar saludable, porque nos lleva al cambio, nos lleva a la decisión de no volver a hacerlo. Posiblemente volvemos a cometer errores y lamentablemente los seres humanos repetimos los mismos errores una y otra vez. Pero es importante que comprendamos la naturaleza del mal que hemos cometido y que tomemos la decisión. Y que, bien, pues hay una clase de tristeza, que fue la del de apóstol Pedro, por ejemplo, cuando traicionó a Jesús. Porque Pedro siguió siendo un seguidor de Jesús y fue capaz, años más tarde, de dar la vida por su maestro. La diferencia con Judas está en el remordimiento que no llegó al arrepentimiento y además se quitó la vida. Terminó de estropearlo todo. Cometió un crimen y lo añadió, añadió a su cuenta su propio suicidio. No pudo terminar peor. Así que cuando hablamos de arrepentimiento, cuando hablamos de perdón, hemos de tener claro una cosa, la Biblia no es la que pone, es decir, Dios dice que la Biblia dice que Dios no es el que pone límites a su misericordia. Somos eh, nosotros. Es nuestra voluntad. Nosotros podemos poner freno a la salvación de Dios, no aceptando su reflexión, no aceptando la luz que nos ofrece, no aceptando ese sometimiento a la luz, a la bondad, al amor, para librarnos, fijaos, digo sometimiento, para librarnos del poder del pecado, porque en ese sometimiento encontramos libertad verdadera sobre nuestros defectos, sobre nuestros pecados, porque ya no nos esclavizan, ya no nos tienen sujetos, porque podemos librarnos de ese defecto, podemos librarnos de ese vicio, de ese pecado, de lo que fuera. No es Dios quien pone límites a su misericordia. Somos nosotros los que impedimos que Dios pueda hacer ese cambio en mí y en ti. Ese cambio que Dios propone a la humanidad. Vamos a ver un texto en Jeremías capítulo 29. Es un texto muy bonito. Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 13. Son textos muy conocidos, pero a mí me, me resultan una preciosidad. Dice porque dice el texto porque bien sé mis designios sobre vosotros dice el señor designos de bienestar y no de desgracia de daros un porvenir y una esperanza entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón vuestro corazón entonces el texto siguiente dice, sí, yo seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Bueno, un texto, el, el capítulo 29 en general es un capítulo precioso, pero estos textos son tan importantes. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestro progreso, nuestro desarrollo moral, espiritual, y nos propone caminos de bondad, de luz, de amor, de generosidad, de renuncia a todo lo que sea egoísmo y al desarrollo del altruismo, de signos de bienestar y no de desgracia. El Señor quiere un porvenir para ti y para mí, una esperanza. Y la promesa es, si buscamos al Señor de todo nuestro corazón, como dice aquí, si invocamos y vendremos a, venimos a Dios y oramos, dice, Él nos escuchará, porque buscaremos y le hallaremos, porque estará hecho con toda sinceridad. No es el arrepentimiento de aquel chico que decía, "Ah, mis padres, a ah, lo que me viene ahora, al ah, comité de disciplina le importaba poco y lo que había hecho también en primera instancia pues le daba un poco igual." Pero tenemos que llegar a este punto de comprender el mal que hemos hecho a quien sea, o a nosotros mismos. A veces hay cosas que no afectan solo a los demás. En primer lugar, nos afectan a nosotros mismos, porque cuando hacemos algo mal, quien se hunde en la miseria, somos tú y yo. No solo en la miseria a nivel anímico, sino realmente en la miseria moral. Nuestros conceptos, nuestros valores se deterioran, nuestra conciencia se endurece y aquello que un día vimos medio regular, ahora ya nos da igual. Y luego lo que veíamos mal, ahora empieza a ser regular, hasta que llega a ser bueno. Qué importante es este texto, qué importante es esta promesa de Dios. Nuestra vida cambiará, encontraremos a Dios cuando le busquemos con todo el corazón, cuando le busquemos de verdad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, podemos leer el siguiente texto. Vamos a buscarlo, os doy tiempo a buscarlo en casa también. Lo tenéis en la diapositiva, Lucas 16, versículo 13. Dios nos emplaza a tomar una decisión. Queridos amigos y hermanos, ninguno puede servir como esclavo a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, que era una deidad antigua muy conocida. No podemos servir a Dios y al diablo. No podemos servir a Dios y a Satanás. Esta decisión Dios nos emplaza a tomarla para que nuestra, nuestra culpa se transforme en arrepentimiento, para que tú y yo seamos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, ¿sabéis? Lo dice, se dice mucho y es una gran verdad, el perdón más difícil de otorgar es el que uno debería darse a sí mismo. A veces cargamos con culpas y con malestar y con, y con cosas que nos reconcomen por dentro durante años y años, porque no somos capaces de comprender que Dios perdona, que podemos entregarle a Él nuestra carga. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Qué hay en tu vida que todavía te amarga? ¿Qué hay en tu vida que todavía te aplasta bajo ese peso de culpa? Entrégaselo a Dios. Entrégaselo al Señor. El Señor quiere que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho mal, pero que se lo entreguemos a Él. Y Él hará que nosotros andemos en nueva vida. Porque Dios, como os digo en esta diapositiva, es Padre de misericordia. Y la oscuridad no convivirá para siempre con Él, porque Dios es Dios de luz. Yo te invito a que hoy podamos decirle al Señor, Señor, yo no quiero vivir bajo este peso de culpa. Yo quiero, quiero disfrutar de, su, de tu misericordia. Pero esa misericordia, Señor, que me lleve a cambiar de vida, que yo no esté perdido en ese mar de la culpa y el remordimiento sin saber de dónde está tierra. Que pueda llegar, que pueda llegar a buen puerto. Y ese es el camino del arrepentimiento. Señor, ayúdame a que este dolor, a que este malestar se transforme en algo positivo. Y finalmente el arrepentimiento obre el milagro de la paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Me gustaría orar para que eso sea una realidad en tu vida y en la mía, que nos arrepintamos de verdad del mal que hacemos a los demás, a nosotros mismos y que no solamente nos lamentemos por los resultados o porque quizá nos hayan cazado. Vamos a orar, querido señor. Te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu amor, te damos muchas gracias por tu paciencia, por las oportunidades que nos das una y otra vez. Te damos gracias porque todavía vivimos en tiempo de esperanza, en tiempo de oportunidad, porque todavía podemos decidir andar en el camino del bien y te damos gracias por todo el poder que pones a nuestro alcance cuando tomamos la decisión de hacer las cosas bien. Gracias Señor porque tú nunca fallas, siempre escuchas cuando te buscamos de todo corazón, con toda sinceridad. Cuando oramos pidiéndote que nos ayudes en nuestra debilidad a superar un defecto, un vicio, una... no lo sé, hay tantas situaciones en la vida. Y tú llegas Señor, llegas con luz, llegas con poder, llegas con paz y nos das la fortaleza para resistir la tentación. Te pido Señor por todos los que hoy hayan podido escuchar este mensaje, para que tú puedas obrar este milagro en la vida de cada uno, en la mía también. Gracias Señor por todo. Danos un día de sábado en el que sintamos tu presencia, podamos recibir tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado a todos. Que el Señor os bendiga.